안녕하세요. 안녕하세요. 오늘이 며칠이에요? 오늘은 우리 도밍고. Todo lo que preparaste. Adiós. 일요일. 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 뭐라고? ¿Cómo se dice? De 11, no, mentira. De 10. 10시부터 10시부터 2시까지. 2시까지예요? 네, 맞아요. 오. 10시부터 2시까지. Eso de puto muchas veces como suena otra cosa, ¿no? Puto. Ajá. ¿Es puto? Puto. 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 Sí. Que estoy coleccionando las las palabras coreanas que lo decimos, ¿no? Que suenan distinto. Ah. Que tienen sentido en castellano. Ah, sí. Ayer descubrí dos cosas más. Era copada. Ocupada. Copada. Copada. Como copada. Claro. Copada es volverse la nariz. Ponerse el dedo en la nariz. Sí. Copada. Ese es el verbo infinitivo. Ah, mira. Y crónica. En la red, claro. Sí, eso ya lo vi. Yo... Crónica es también. Por eso. Por eso, sí. No es crónica. Porque una alumna me dijo crónica, pero me sonó muy como crónica. Claro. Y. ¿Por qué dice crónica? Y no, 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 yo estaba hablando en coreano, me dice. Crónica. Después, guaya. 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 Pero acá es guacha. Ah, guacha. Ah, también. Guacha. Como guante, guacha. Ah, ok. Guaya. Guaya es galleta. Ah, en sí, coreano. ¿No? Mm. Y otras alumnas escucharon como guachada. Joaquín, como Joaquín. Sí. Bueno, otra cosa, canosa como canosa. Conchuca, arquitecto como. Ok. Ya, sí, bueno. Sí. Pero bueno, es más pronunciado el otro. Ok. Más bronca más. Hekpalcho. Lo que veamos a ver es pasado. ¿As o soy yo? Ad o soy yo. Ne. ¿Cómo es? Ah, as. Ah, sin el sonido de nada. ¿Eso es? Porque como que. ¿Sin sonido o con una? Esto es una conjugación, ¿sí? Conjugación de verbo, pero en pasado. Ustedes hasta ahora lo aprendieron del presente, 현재.
Ahora lo que estaban aprendiendo es pasado, que es juego. ¿Sí? Juego. Juego es pasado. Ahora les digo cómo lo hacen. Está bien, pero el título, ¿cómo se pronuncia? Ah, soy yo. ¿Ah, soy yo y el de adelante? Ah, soy yo. Ah, soy yo. Ah, soy yo. Ah. Pero no se dice ah, soy yo porque están pasando la hachín para el siguiente sílaba. Ah, soy yo. Ah, soy yo. Ah, soy yo. Ah, porque marca es ah, soy yo o soy yo. Ah, no, no, pensé que era solita, sí, solita. Claro, solita. Oche. Che, era esta la pronunciación de este. Oche. Oche. Oche mío. Oche, y cuando tenía el acento arriba era Oh. de la pronunciación. ¿Viste el que es un 7 y el palito? El 7 y el palito. El que tiene arriba es. Claro, sin el palito, ¿cómo se pronuncia? Che. Sí. Sí. Y con el palito, cha. Che, Cha. O che. sea, con mucho sonido, mucho aire. Ajá. 7 con palito, el palito arriba. 7 con patita. Está bien. Y Todavía no acento arriba. aprendieron, todavía no aprendieron el nombre de la letra. No, es la pronunciación. Es lo que yo no. No, porque estos alfabetos tienen nombre. Consonante, tienen su nombre. ¿Cómo va a llamar? A, B, C, D, ¿sí? Tienen. Pero no lo enseño ahora. Ah. Porque puede llegar a. Confundí con la pronunciación. No. Puede llegar a tener aburrimiento con eso. Para no perder el interés, al principio yo no enseño eso. Y allí también a muchos institutos vi algunos que enseñan, pero en Corea ya, como vieron, el libro 1 acá no lo tenemos, ¿no? Recién en el libro 2 están enseñando. ¿Sí? Es para no sacar las ganas de aprenderlo. Porque es escuchar el memorizar el nombre de la letra puede ser aburrido al principio, por eso. Pero bueno, entonces, ah, soy yo, o soy yo. Estoy para pasado. ¿Ven? A y después acá O. Algo le suena. Primera regla, segunda regla y tercera regla del presente, ¿no? Acá yo puedo agregar la tercera regla. Vamos a hacer con Salta. Salta que tiene es de primera regla, ¿no? Bien. Entonces, listo. Eso significa que pasó, pasado, de celda, sería. Salda. ¿Qué significa salda? ¿Sara yo? Salda voy. ¿Sara? Sara soy voy. ¿Pero qué significa? Eso estoy preguntando, qué sé. Estoy ¿Alguien sabe? Ah. Salda vivir. Entonces, ¿Sara Sara soy yo. vivía? Vivió. Vivió. Igual como en coreano no está separando pasado imperfecto y Esto pasado, no sé, ahora no me acuerdo, ha pasado completo. Tipo, dijiste vivía, también puede ser, ¿sí? Vivió, vivía, está hablando de lo pasado, ¿sí?
que se llama pretérito perfecto. Sí, eso yo en lengua de acá no mucho, no está. Antes había. Ahora esa palabra hace años que no lo uso. Sí, pretérito perfecto, ahora es perfecto. Sí. Lengua no era mi favorita. Inglés y lengua no. Matemáticas sí, lengua. Y lengua no. Ok. Entonces, ahora Bogotá. Sí, con eso hacen. Mokta. ¿Comer? Comer. Comía. Eso sí lo sé. No, o sea, porque es de segunda, ¿no? Entonces. Mosco me suena a mosco de coco. ¿Esto no lo vimos antes? ¿Qué pasado? No. Ok, ahora, con el que tienen esto, ustedes que tenían que hacer un diario, ¿lo hicieron? No llegué a hacer nada, no entendí, no podía poner el diario. Tenían como. No días, 14 días, porque tres no lo tengo. Semanas. Sí, pero no lo tengo, profe. Ojalá, yo lo inferior lo trabajé y todo. Ahora, lo pueden hacer más completo. Porque ya pueden poner el pasado, ¿sí? No pueden poner el presente, quiere que le pongan el pasado. Presente, estudien bien los de presente, porque está relacionado, ¿sí? Ahora soy octavo, ¿qué más verbo? ¿Qué verbo conocen? Sarangeo. Bueno, decime el verbo infinitivo. Sarang. Ajá. ¿Cuál es el verbo infinitivo? Sarang. ¿Cómo? Sarang. Sarang. Ah. Es fácil cuando termina en geo. Claro. Sarang es el infinitivo. Muy bien, ¿sabes? Ok. Sarangada. Bien. Amén. ¿Cómo pongo? Está todo bien, pero te amé. Ahora no. ¿Cómo de frase voy? Saranje soy yo. Bien. Esa me la voy a retener. Es rencorosa. Las mismas reglas del presente se usan en este. Las mismas reglas. Con cada pasaje. Acá. Perdón, no entendí la pregunta. Claro. Es como las mismas reglas, tiene que ver la raíz con la que termina la primera. Ah, no, vaya. Por eso dije que tiene, está relacionado con el presente. ¿Qué más verbo? Yorda, ¿puede ser? Abrir. Yorda. Yolda, ok, yolda. Yolda. Llamar. Pero dígame el verbo en coreano que sabe. No, pues a mí se me viene. Yo no voy. ¿Y? Hay que decir cómo queda la de abajo que dijo. Yolda. Con lo que sería la segunda.
Yol, obsoyo. Yol, obsoyo. Qué raro se suena. Yo lo sé. Yo no hago nada. ¿Junjuata era estudiar, era? ¿Junjuata de estudiar? Un pues soy yo. Algo de todos los días que te despedimos. Yo no hago nada. Solo habla como queda. ¿Chon? ¿Chon? Chon no ¿Chon? ¿Qué soy yo? Chon no es eso. ¿Chon qua? ¿No? ¿Qua? Tarun Dungsa, otro verbo. Dolda era jugar, ¿no? Dolda jugar. Durasoyo.놀았어요. 또 다른 동사. 동사의 verbo 다른 에서 얻더라. 오케이. 아프다. 아프다. Eso es lo que tomé en el dictado también. Ah. Bien. Cada. ¿Cada cómo quedaría? Le voy a complicar un poco, porque esos eran verbos de subreglas. Sí. Y esa de subreglas, ¿cómo quedaría? Casoyo. ¿Sí? Ah, porque está directamente delante. Bien. Apuda. ¿Cómo era en presente?
Apai. Ok. Ne. ¿Apasoyo? ¿Apasoyo? Quisiera jugar, ¿no? Me gusta jugar. ¿Este color es? ¿Jugar? No. Apagar era dolía, dolía. Este era Pinta Guerra. Abrí. ¿Y cómo jugó de la yo ¿cuál era la última frase? Que era chong hua hata. Eso es fácil. ¿Cómo es? Pasar en pasado. No, ya lo pasamos. El asunto es que... Ah, ¿qué significaba? ¿Vos dijiste? Chong hua. Ajá. ¿Qué soy yo? Sí, pero ¿qué significa? Chong. ¿Pero qué significa en castellano? Por eso, ¿para qué estoy diciendo a ver cuál era? Porque la que yo había dicho era tuya. No, bueno, ¿la otra también la dije? Llamar. Ah, llamar. Chong. ¿Te reís? No, no porque me acuerdo, porque no me acuerdo, profe. Porque no me no la sé esta. Okay. Yo no la dije, dije la dije en castellano. No, claro. No la dije en el... No, 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 pero lo dijiste vos. Ah, sí, no, no, sí. Pero te iba a decir que yo no lo sabía. Como si que yo te lo tenía y no lo sabía. Okay. Ahora entiendo. No, 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 eso, no. Bien. No, no. Bien. ¿Qué más? Puta. ¿Vos? Puta. Puta. Ok. No tengas miedo de decirlo. Puta. Puta. Ese es un insulto mayor que el otro. No, en realidad tenía que pronunciar mejor. No sé si puta. Puta. ¿Suena? Suena más que los otros, que Joaquín y que... Con... Puta. Claro. Suena... Como puta. Claro. ¿En serio? Suena más que los otros que hoy dijo. Puta. Puta. Cuando yo lo pronuncio no, pero... ¿Qué puta? Yo dije en coreano. Ah. Ok, puta. Ok, bueno, ¿cómo es? No sé cuál es. ¿Cómo? Gua suave. Muy bien. Pase. Bien. Pase. No cuenta, no cuenta el idioma. Y era mirar, ver, mirar, ¿no? Mirar. Sí, mirar, ver.
Después, ¿qué más? Sí, pero Mashita es bebé. ¿Cómo sería? Mashi soy yo. Anieo. Anieo. Más la segunda, ¿no es? No, pero este tiene una. Mashi soy yo. Güey. Porque sí. Porque sí. Porque. Claro, este es un regla, ¿no? Sí, acá está. Y, bien, este era de mayo y en presente. Cuando agrego esto, mayo soy yo, 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 mayo soy yo. ¿Sí? Bien. Todo eso de subregla, sí. Por ahí si piensan que difícil, no hay otra manera, tienen que aprenderlo, pero de ahí una cosa que puede ser más fácil es, si saben bien el presente, ustedes pueden saber muy bien el pasado, por eso es importante estudiar presente. Es ya como les doy un tip, pueden estudiar de esta forma, hay otra manera de estudiar. Esto, achimista, hoyo, ¿sí? Después del presente, sacan da, agregan esto, ya va a ser para el pasado. En cualquier forma de presente, agregan esto y va a estar en pasado. Bien, va yo, ¿bien? Acá, no es da, hay que sacar yo, ¿bien? De acá, agrego esto, es lo mismo de arriba, ¿sí? Bien. Hapuda, estar ocupado, ¿bien? ¿Cómo era presente? O si saben el pasado, primero díganme cómo sería el pasado. Papayo. Eso es presente. Sí. Ahora el pasado. Papasoyo. Entonces. Muy bien. Porque papayo, papasoyo. Acá llegan a ver. O los... Sí. Papayo, ¿no? Saco yo. Agregué esta bachim, después hoyo, ya quedó como está en pasado. Papayo.
bien? Bueno. Bueno, ¿qué más? Ya saben, ya pueden hacerlo. Bien. Todavía ya pueden hacerlo. Acá lo bárbaro, no pasa, ¿no? Bueno, ustedes dijeron Peuda. Peuda, pero no lo habíamos anotado. Bueno, vamos a anotar acá. Peuda, bueno. Peuda, aprender. Después, en pasado, ¿cómo es? Peuoso yo. 네, 맞아요. 잘했어요. 근데 만약에 뭔가 싸웠으면 배웠어요. 뭐? 그래서 vamos a ver la página 108, 108쪽. ¿Qué dice Mina? Ocho no soy yo. Chirco. Chingurul. Chingurul. Bien, igualmente ahí arriba, oye, bojeseo, dice, ¿no? La Mina dijo, oye, bojeseo. Bien, después, yo no sé la intención de autor, pero ahí atrás, ahí arriba, 정류장 es, quiere decir parada de colectivo. ¿Sí? Hay una publicidad en la parada de colectivo justo. Parece una propaganda de nightclub. Fino. Y ella dijo, oye, ¿vos 했어요? Y Andy dice, 친구를 만났어요. ¿Qué significa ayer? Oye, ayer. Oye es ayer. Ayer, ¿qué hiciste? Sí, dijo, me encontré con un amigo. No sé si es amigo, amiga. No lo sé. Ese es el punto malo de coreano. Porque no lo podés, claro, saber hasta que te le pregunte, ¿damja o yocha? Pero encima, yocha chingo es novia. Sí. Entonces lo pueden decir, ¿damja saram chingu o yocha saram chingu? Es una palabra nueva. Hace, yo creo que menos de... No, bueno, más o menos
10, 12 años que apareció esa palabra. Damja Saram Chingo, para decir amigo, ¿sí? Como es una persona, pero su género es hombre, nada más. Porque Damja Chingo quiere decir novio. Y Yoja Chingo quiere decir novia. Entonces, de alguna manera necesitaban diferenciar. Y inventaron esa palabra en internet, en realidad, ¿sí? Y ahí lo diferencian, entonces, bien. Chinguru manasa, chingu, entonces, encontré con un amigo, amiga, o a alguien que tengo amistad. Y abajo dice, mo hesoyo. Dongu hesoyo. Donguada, donguada es jugar al básquet. Ah. Como lo tienen ahí abajo, el dibujito, sí. El número uno, es eso. Tenis. Tenis를 치다. 뭐 했어요? 테니스. 책을 읽다. 책을 읽다. Entonces. El ip. Sí, pero check. Así es. 책을 읽어요. Ah, 책을 no se pronuncia el. Claro. Después, 책을 읽었어요, entonces. Seguimos con la que sigue. Ne. Achimen. Moco soy yo. Es una refiero moco soy yo. Ajim moco soy yo. Anio. Ajim. An. Maco soy yo. Anio. Ajim. An. Moco soy yo. De, charesseo. Pero todavía llega, todavía estamos en 108. Ah, dije paso. Ah, paso lo de, yo pensé que lo de la pregunta de allá abajo. No, pues sí que paso a la otra. Ah, okay. Sí. Entonces, 농구하다, 농구했어요. Del número 2, 테니스를 치다, 테니스를 쳤어요. 책을 읽다, 책을 읽었어요. 책을 읽다, 책을 읽었어요. Siguen siendo ocho. Sí, lo que pasa es que estos verbos en infinitivo hay que pasarlos a conjugados en el pasado. Exacto. Entonces, ir sería No.
Profe, el tercero está bien. Oh, de más allá. Ah, no, no, no. ¿Qué dijo? Yo te repito lo que dijo. De más allá. Copiar el basida, basida ya lo saben. Ah, bueno, eso ya, ya saben, entonces, todo. Copiar el basida ya lo hicimos acá. ¿Sí? Sukje hada, como termina en hada, es más fácil, ¿no? Sí. Sukje. Todo lo que sea más hada es. Claro. Bien, después. Televisión el Buda. Buda también lo hicimos. Ya no está, pero bueno. Sí. Televisión el Buda. Paseo. El tercero. Ah, sí. El gozo. ¿Ok? Bien. Les voy a preguntar entonces. Ahí abajo hay preguntas. Dice, oye, vos eso. Oye, ¿qué es eso? La ve como una desgracia. Por tener una hija vaga. ¿Cómo se desea cocinar? No, cocinar. Cocinar. Yuri Hata. Yuri Hata. Yuri He Solo. Yuri Hesoyo. Yuri Hesoyo. Shopping Hesoyo. Shopping Hesoyo. ¿Qué más? Limpia. Chongso Hata. Chongso Hesoyo. Chongso Hesoyo. Vamos. ¿Qué más? La ve. Lave ropa. Lavar. Sí. Setakada. Setakhesoyo. 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 Setakada. Setakada. Ahora les explico. ¿Y qué más es esto? Algo más si tiene más sobre eso. Compré. Volví a la ropa. Compré. O sea. Y con hueso. Un hueso. Chukum. Chukum. Chukum, un hueso. Okay. ¿Y dormir cómo es? Chata. Chanta, chata. Set. Set. ¿Y cómo se dice ahora? Sechi. 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 Porque a las tres. Dormí tres horas. Entonces, seishi kan. Seishi kan. Shigan es horas. Shigan. Shigan. Para contar como horas, ¿sí? Unidad de horas es shigan. Para decir shi, son las 12, ahí sí usan shi solo. Son las 12. Sí. Pero fueron 12 horas. Entonces, ahí lo van a decir con shigan. Por eso, ¿qué shigan? ¿Dormir era? Chata. ¿Chata? No. ¿Chata? Chata. No tiene chata ahí. Ah, ya soy yo. Bien. Chata.
Chasoyo. Ajá. Chasoyo. Se. Se shigan chasoyo. Pero el verbo siempre va al último. Se shigan. Entonces se shigan chasoyo. Se shigan chasoyo. Ahí está. Se dice así. Bien. Elizabeth. ¿Oye, vos estoy yo? Se tan que soy yo. ¿Ah? Ah, se tan que soy yo. Ok. Pero, ¿vos estoy yo? ¿Qué dijo? ¿Tú, vos estoy yo? ¿Qué más hiciste? No, nada más. Mira. Cocinar. ¿Cómo era cocinar? Mentira. ¿Qué es cocinar? Cocina, porque es mi hija, joven. La costumbre que tiene de comer. Uh-huh. Que me diga cómo es cocinar. Ah, yo Yuri. 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 Que soy yo. Yuri, que soy yo. Ajá. Yuri, que soy yo. Y yo trabajé también. ¿Mm? Y también trabajé allí. Y el gestor. Entonces, irata. Y el gestor. Todo eso. ¿Cómo todo eso? Trabajé, cociné, comprar, lavé los platos. No. Bien. Vicky, llegó el momento. No dice nada, ¿no? Sufre. Oye, pues eso. ¿Cómo se dice pasear? Que tiene cara de Ricky de haber paseado. Es que manejé. Manejé. Perfecto, manejé. ¿Estuviste practicando? Sí. Ah. No me dejan sacar el registro con los 18. Bueno. Vale. No me encanta. Ay, muy chiquita, me gusta. Muy chiquita, ¿me manejas? ¿Sabes, padre? Mi papá me quita el dinero, nunca más me va a tocar. No, me encanta. Me encanta. Yo nunca quería manejar. ¿No? No, ay, yo siempre veo a la gente. Yo quería, pero no tengo que me enseñe con paciencia. Entonces no me gusta cuando me grita, entonces no, no me enseñe eso. Prefiero tener la plata y después que me... pagar a uno que me enseñe con paciencia y no que me diga, ¡frenámelo! ¡Primera! Ay, no, eso. Yo manejé, yo cuando fui a Mar del Plata, manejé como, no sé, 20 cuadras así. Manejé re bien porque yo tengo varios años de haber manejado, o al pasar el cambio, no sé, mamá. ¿Pero quién te enseñó la primera vez? No, mi mamá. Ah, sí, siempre mi mamá. Pero bueno, nada. No, mi mamá no sabía manejar, no sabe manejar bien, mi papá no tiene mucha paciencia. Encima me quiso enseñar con esos autos que tenían primera así, las que eran Renault 4 era. ¿Cómo es? Se llama de dos tiempos, no sé cómo se le dice ese. No es automático. En Corea es más fácil, porque en Corea los autos son automáticos. Claro, no, este no es el común. Para el que otro. Vos tengas el cambio manual, tenés que pagar de más, mucho más. Para tener esos autos. ¿Por qué? Porque ya las fábricas están todo cambiado para fabricar el cambio automático. Ah, porque es una opción básica del auto ahora. Y para tener específicamente eso, bueno, la fábrica tiene que cambiar y todo eso. Eso sí, tiene que pagar. Pues yo estoy más acostumbrada a los cambios. Claro, acá se acostumbra, claro, acá te enseñan todo. Porque acá la fábrica hacen con cambio. Sí. Pero acá también, si vos pagas más, te dan un cambio automático. Sí. Acá. Sí. ¿Sí? Pero en Corea, ya esa opción es básica. Entonces todo el mundo, la fábrica del auto lo hacen con automático. Entonces ahora que quiere hacer el manual, tiene que pagar ahora al revés. Más para hacer mal. Sí. Ok, un chonjada. Fácil entonces. Un chonjada es manejar. Manejar. Y practicar.
cómo sería junto? Junto. Ah, ok. Así. Un chon y un su. Eso es. 잘했어요. 운전 연습했어요. 숙제했어요. 숙제했어요. 공부했어요. 공부했어요. 자다. 잤어요. 네. 자다. 먹었어요. Es solo practicar, ¿no? O practicar manejo, lo que puso. Practicar, solo practicar, manejar. Practicar, manejar. Ah. 영화를 봤어요. 네. 네. 뭐야? Bueno. 자다 잤어요. 네. Ahora sí, siguiente página. Entonces, ahí lo que están viendo es an, ¿sí? An es para negar la oración, ¿sí? Negar la acción. An mogo. An mogo. Ajá. No, no es que no voy a comer, sino no como. Todavía, porque no voy a comer en futuro. ¿Sí? Por eso digo.
Anjuayo, no me gusta. No me gusta. Esto, an, lo usan, lo ponen siempre antes de un verbo, ¿sí? Antes de un verbo. Bien. Para negar la acción, entonces. Para negar la acción. Entonces, 가다, 갔어요, era, ¿no? Para decir, no fui. ¿Cómo digo? An. Bien. Soy yo. An, 갔어요. An, 갔어요. Esto quiere decir no fui. ¿Bien? Después. Como dijiste, no como o no comí. An, 먹었어요. Bien, han mogoseo. Bien. Ahora, unjonhada. Pero no maneje. No es an unjonhada. Sino, estos verbos que tienen hada, tienen una parte verbo y otra parte de sustantivo. Unjon es un sustantivo, quiere decir manejo. Hada es el verbo hacer. Como dije, an lo usan antes de hada, entonces an lo pongo acá. ¿Sí? Entonces, unjon an heyo, unjon an hessoyo. Yonsephada, yonsep an hessoyo. Sukjehada, sukje an hessoyo. Kunguhada, kungu an Cuando rompen la plantita que después Chandrasa. Bueno. Después. ¿Qué más? Hada. Sí, 공부하다, 숙제하다. Sí, hay un montón, ¿no? Bien, vamos a volver al libro. Bueno, ¿no tenés internet ahora? Estoy pobre, no tengo internet. Ah, hace un mes va a ser que no tengo internet, así que estoy mal. Ne, haseo. Bien. Pregunta. ¿Quieren comer comida coreana? ¿Ah, sí? Sí, tengo que ir antes. Ah, ¿a qué hora? Y yo más o menos me voy 1:30. Y bueno, si pedimos ahora y... Pero no y... se me acuerda, ¿sí? No.
está bien. Bueno, pienso. No podés comer mucho, ¿qué comes vos? ¿Qué? ¿Carne sí? Sí. Ok. Yo creo que algo picante no te conviene. No. Entonces, bibimbap. Pero para probarlo, algo picante tampoco va. No, okay. No le conviene, pobrecita. Sí. Bueno, igualmente, vamos entonces, vamos a pedir uno que no es picante y otro, ustedes no tienen problema. ¿Vos también tenés un problema? No, problema de salud no tengo. La historia, o sea, tan picante que es un picante medio. No es tan picante. Normalito te como, pero... Por ejemplo, un tteokbokki, esas cosas, ¿lo probaron? Sí, yo probé. Ah. Sí. Ok. Opciones. Hay que preguntarle a aquella chica que es la que más... Que está ocupada en el baño. Que es la que más... Ay, ay, ay. ¿Arroz con huevo? Sí. ¿Arroz con huevo? Sí, arroz. Ah. Bueno, sí. Ante todo, también arroz. ¿Arroz? Todo va a ser mal. Todo va a ser mal. No, por lo menos es una buena. Para ser mucho. Bueno, entonces, 아침을 먹었어요, 아니요, 아침을 안 먹었어요, dice, ¿no? Y 오후에 영화를 봐요, ¿me siguen? Pero yo, lo que yo dije es el dibujo de arriba, después ahora sigo con la, ahí abajo, práctica, y el chico dice, 오후에 영화를 봐요, digo, 아니요, 안 봐요. El número 2. 아침에 신문을 읽어요, dice. ¿Cómo contestan ustedes? 아침에 신문을 읽어요. La respuesta sería hijo. Hay que poner sí o sí an. En realidad no es sí o sí, porque si ustedes leen y pueden decir que sí, que si leen, si no leen, ahí me contestan que no. ¿Sí? Bien. 아침에 신문을 읽어요. ¿Achime Shimon el higo yo? En el segundo. ¿An el higo yo? Shimon, ok. ¿Botón chibeso yori heyo? Botón es en general. ¿A qué hora llega a la casa? ¿Año? ¿Yorihéo? ¿Yorihéo? ¿Cocinar? ¿Yorihéo? ¿Cocinar? ¿Yorihéo? Wow, yes, sí. ¿Para qué están los
¿Estás leyendo o respondiendo qué? Respondiendo. Tienes que responder. Nosotros, ¿a qué hora? Sí. ¿A qué hora no? Potung chibes o yorijeo. En casa, en general. ¿Cocinas en casa? Cocinas. Ah, sí. La robó. Si uno cocina, yo no morimos de hambre. Mamá cocina, pero se hace la robó. ¿지금 조용해요? 지금 조용해요? 지금 es ahora. 지금 es ahora. Pero 조용해요? 조용하다 es estar en silencioso. Ah, mira. Año, an, su, su, on, heo, heo. An, jo, yong, heo. ¿Chinan chumare shopping hessoyo? ¿Bebiste ese? Entonces, ¿esta mañana bebiste café? Eso sí, ¿hoy en la An... 아니요, 안 마셨어요. 지난 주말에 쇼핑했어요? 응? 지난 주말에 쇼핑했어요? 주말에 es fin de semana. 지난 주말에 쇼핑 안 했어요. 되는 게 쓰다. 오케이. 월요일에 운동했어요? 월요일에 운동했어요? 운동 안 했어요. Tiene que ser. Ah, en el medio va. Uno, exacto. Ah, está en el medio. Okay. Después, 어제 피곤했어요.
Bien, ahí está la excepción, ¿sí? Pigonhada termina en hada, pero en este caso lo pone an antes de todo. Entonces, an pigonhada es la negación de ese verbo, ¿sí? Pigonhada es estar cansado. Es que pigon no es sustantivo, ¿sí? Y no lo usan como, no lo separan, sustantivo y hada como verbo. Juntos, como un verbo, y de, entonces an lo ponen antes de pigonhada, ¿sí? ¿El 7 era? El lunes se ejercita. Claro. Bien, yo acá corto el video. Bien, ahora vuelvo. Ahora volvemos.